Casi no llego. Bueno, pues sí, hoy viene el día cargado de noticias interesantes. Estamos en plena campaña de presentación de informes de resultados. Tesla presenta informes de resultados hoy, al cierre de la sesión, al toque de la campanada de cierre de la sesión de Wall Street a las 4 de la tarde, hora local de Nueva York. Netflix presentó el informe de resultados ayer y resulta que, aunque son positivos, no cumplen las expectativas de los analistas y Netflix va a abrir, está abriendo ahora, en negativo. Snap, SNAP, también activa. Google, acusada de un caso de monopolio, antimonopolio contra todo Internet y todo el universo. Y Abbott Laboratories, también acción con catalizador hoy. ABT. Traders, ¡comenzamos! Traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingCero.com. Bienvenidos al único canal de YouTube que hace trading en directo todos los días de acciones americanas de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Y os doy la bienvenida a todos a nuestra sesión de day trading de hoy, que es miércoles 21 de octubre de 2020. Son las 15 y 9 minutos, hora local de España, 9 y 9 minutos de la mañana, hora local de Nueva York. Doy la bienvenida, como siempre, a todos los traders que nos están siguiendo a través de Facebook, Twitter, Twitch y Periscope. Bienvenidos a todos vosotros. Y además, os sugiero que vayáis a YouTube y que busquéis Trading Zero. Id todos a YouTube, buscad Trading Zero y vais a encontrar este fantástico canal del torito azul más cachapas y este directo, porque también estamos retransmitiendo en directo en YouTube y os invito a que os suméis, por supuesto, que os suscribáis a este canal en YouTube para no perderos ninguno de nuestros vídeos y a que os suméis a este directo en YouTube. Y el motivo es sencillo, porque en YouTube estamos retransmitiendo a 1080p 60 frames por segundo, máxima calidad, calidad HD, máxima transparencia. En YouTube estamos retransmitiendo con un delay máximo de 3 segundos, estamos retransmitiendo con latencia extremadamente baja de un máximo de 3 segundos. Eso quiere decir que entre vosotros y nosotros hay solo 3 segundos como máximo de diferencia, retransmitiendo casi en tiempo real en YouTube. Y también porque en YouTube nos juntamos todos los días más de 500 traders para hacer trading juntos, aprender juntos y detectar buenas oportunidades. Así que uniros a YouTube, id a YouTube y buscad Trading Zero. Doy la bienvenida también, como no, a los traders que ya están en YouTube. Manu Manso, ¿cómo estás? Ricardo San, Alexis Verdugo, Daniel Pablo, vamos allá Daniel Pablo, Alflex, Diego Villa, Andreina Marín, que ayer se te hizo tarde, hola Andreina, hola Garambola, Leo Calvetti, Julián Salamanca, Musetarias, Aventador Stock, Juanfra, Carlos Vivo, Cristo, Channel Scalping, Dunieski, Hernández, Manu Santos, Silverio Universo, Gadget, George Aray, Carlos Felipe, Jorge Santos, Jesús Areta y a todos los demás que estáis saludando ya en YouTube. Bienvenidos traders a nuestra sesión de trading de hoy. Se me ha hecho tarde. Vamos a meterle caña al mono, que si no, no avanzamos. Bueno, mi cuenta fondeada sigue en negativo, pero bueno, avanzando muy bien, muy contento, la verdad. Ya hemos superado ese deadline de $79,000. Estamos en $79,090. Fantásticas sesiones las que estamos haciendo. Sumamos poco porque estamos pillando break even, estamos pillando stop de protección. Bueno, ya pillaremos alguna jugada interesante, pero sumamos, que es lo importante, y estamos haciendo, yo creo, que buen trading. Así que vamos allá a comenzar nuestra sesión de premarket. Nos vamos a enfrentar a un SPY con un gap alcista del 0,08% y 800.000 acciones operadas en este instante. Nos vamos a enfrentar a un Nasdaq con un gap alcista. Bueno, el SPY tiene una proyección claramente alcista ahora. Bueno, claramente no, pero alcista sí. Nos vamos a enfrentar a un Nasdaq con un gap alcista de 0,14% y 641.000 acciones operadas. Nos vamos a enfrentar a un Dow Jones Industriales con un gap alcista del 0,1%, proyección bajista, y 365.000 acciones operadas. Recordad que estos son los ETF de los principales índices de referencia, ¿vale? Vamos a comenzar, traders, a dar un repaso a las acciones activas del Nasdaq, a ver si encontramos alguna interesante. Entre ellas, hoy nos encontramos a Nikola. Nikola, un fantástico gap alcista, activa del 9,1% con 2.074.000 acciones operadas. Ojo, cuidado con Nikola, que hoy puede ser una de las protagonistas. Ahí está Apple, gap bajista del 0,37%. Disculpad un segundo, traders. Un segundo, por favor, vengo enseguida.
En fin, las cosas del directo. Bueno, decíamos, Apple activa gap bajista del 0,3%, ¿no? Pero Apple, ya sabéis, 1 millón de acciones operadas. Seguimos dando un repaso a acciones activas del Nasdaq. Ojo, cuidado con Vodafone, VOD. No la veo porque tiene un nominal muy bajo para mí. 2,1 de gap bajista, 1 millón de acciones operadas. No está mal, pero no. Pero Facebook activa y alcista. Seguimos. Netflix presentó un informe de resultados ayer. 4,3% de gap bajista. Hoy va a estar interesante Netflix. Un informe de resultados positivo, pero no cumplió expectativas de la lista. Por ese motivo ha abierto con un gap increíble de un 4,3% bajista. American Airlines, hombre, aerolíneas hoy activas y además bajista. La American Airlines con un gap del 0,55% y 513.000 acciones operadas. Tesla activa, gap bajista de 0,33%, proyección bajista. Muy bien. PayPal activa, 3,4% de gap alcista y proyección alcista. Sí, señor. DKNG. Bueno, esta acción está interesante. El diario ahí está, rebotando en el VWAP, 0,71% de gap alcista. WKHS, esta va a seguir estando interesante de hoy. WKHS, interesante. En el diario tiene una caída hasta el 18, hasta el VWAP en diario. ROST, ROST. No está mal, pero el diario, bueno, el diario está ahí, ojo, cuidado, que está para romper de nuevo el VWAP, porque ayer no consiguieron hacerla bajar. Ojo con ROST, ROST vamos a considerarla hoy, ¿vale? Wow, Crispy, CRSP, bueno. No está mal, CRSP, difícil acción esta, fuerte nominal ahí en el límite, ¿eh? RUN, buaf, RUN está espectacular en diario, ¿eh? RUN, gap bajista, buen nominal, buen volumen y el diario espectacular. Vamos a dar un repaso a las activas del NISE. SNAP, increíble SNAP, 21,6% de gap alcista, 7 millones de acciones operadas, ahora proyección bajista. Yo no la suelo operar, SNAP. GSX, esta sí me gusta, ¿no ves? Esta sí me gusta. SNAP, la verdad es que puede dar buenos short hoy, ¿eh? Me lo voy a apuntar. Es que está bonita. GSX también está interesante, ¿eh? GSX pinta bastante bien. Buen gap. Sí, señor. GSX, sí, señor. Sí, señor. Muy bien. SLV nada. SPY 0,07. Pinterest activa y alcista. NIO, sé que os gusta mucho. Yo esta no la voy a considerar. Gap bajista, pero el diario no me gusta tanto. JKS, interesante. Buah, el diario súper extendida. Interesante para short hoy. JKS, ¿eh? JKS yo no la voy a apuntar, pero tiene interesante proyección bajista. Ojo con General Motors. Activa, pero bajista. Twitter alcista 5,7. El Dollos Industriales. GSK. Hostia, GSK está también bonita, ¿eh? Pero la voy a obviar porque quiero dar un repaso a las perdedoras del NISE. Antes de nada, nos estamos encontrando hoy muchas acciones, ¿eh? Ojo, cuidado, que elegir no va a ser fácil. Vamos a dar un repaso a las perdedoras del NISE. Ahí está GSX, que la tenemos ya. Ahí está DAO. No me gusta el diario para nada de DAO. Ahí está Work. El diario de Work va a atacar el VWAP en 29 y poco. No me gusta Work. El diario Work no me gusta. Prosares. PE. Podría ser nuestra Smart Cap de hoy, pero no. Prosares. Nada. Direction Sares. K-Corp. K. Nuestra. No me gusta. Nominal bajo y el diario, la verdad es que no pinta nada bien. SCC. No me gusta el diario. Square. SQ. Nominal alto para mí. El diario puede llegar a 185 aproximadamente. Yo no la voy a operar. LAC. Podría ser nuestra Smart Cap particular, LAC. El diario no está mal, ¿eh? Me apunto LAC, a ver si es tradeable o no. No está mal el diario, no está mal el diario de LAC, ¿eh? Seguimos. No está mal BUD, pero... el diario ahí está. E. No, poca volatilidad. No me gusta el diario de uso. GSK, la hemos descartado ya. GSK la hemos descartado, aunque tiene un diario espectacular, pero extendida en 3 días. Safe, aerolínea, solo pero tal, igual. Perfecto, vamos a ver las perdedoras del Nasdaq. Vamos allá, CRSP, Crispies. Esta la tenemos ya, CWST. Buen diario, CWST. Netflix, activa bajista, la descarto porque tiene un nominal alto. Y RBT, no me gusta el diario, va a rebotar en 90. LKQ. No está mal el diario, pero poca volatilidad. RUN, no está mal RUN, la verdad es que no está mal. Por eso la hemos incluido, Vodafone la descartamos. WKH la tenemos ya, FUTU. No me carga el diario. Buen recorrido hasta el 32, en diario puede hacer una envolvente. No lo sé, Rick. No lo sé.
INDX, wow, es que está súper extendida INDX en diario, ¿eh? Puede rebotar en cualquier momento, me la apunto, INDX, ojo, cuidado con INDX, PEX no me gusta, American Airlines no, solo pero DAL y UAL, NVIDIA 0.61 nominal alto para mí, paso de ella. BIIB, nominal alto para mí. ZM, nominal alto para mí. Zoom, 0.77% de gap bajista. MNST, hostia, esta está bien. MNST, bonito gap bajista en diario y proyección interesante en diario. TLT, Unisares, ahí está Microsoft, que no la pero, y Apple con gap bajista. Bueno, traders, pues ahora voy a comprobar si estas. Vamos a ver las acciones que ha enviado Dani. Como todos los días al email, si estáis suscritos lo veréis, ¿vale? Vamos a ver las acciones que ha enviado Dani. A ver si las veo bien. Hay un montón. GSX la tengo, HTZ no, no sé qué, no sé cuánto. Netflix y CRSP. Bueno, hemos coincidido en las importantes y el resto son Smart Caps que yo no opero. Vale, traders, voy a comprobar que son todas tradeables en TFS. Que yo creo que sí. Tengo una duda. Efectivamente, CWST, eso es. CWST no es tradeable, la borro. Vale, traders, como veis aquí, no es tradeable. Aparece una N, si aparece una N o no aparece nada, es que no es tradeable. Bueno, pues ahora, mientras me ordeno las acciones de mayor a menor volumen de negociación en premarket y me la apunto en mi pantalla de mercado arriba y leo vuestras sugerencias en el chat, vamos a escuchar qué ha ocurrido en la sesión europea y qué va a ocurrir en la apertura americana de la mano de Audiomercados, traders. Así que ¡atentos! Buenas tardes. El avance del virus, con Estados Unidos registrando más de 50.000 contagios diarios por séptimo día consecutivo ya, frena un poco los ánimos de los inversores junto a las dudas sobre si los republicanos apoyarán en el Senado el acuerdo al que están a punto de llegar Pelosi y Mnuchin sobre el nuevo paquete de estímulos fiscales. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street. Haya un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos en vista de que la Casa Blanca y los demócratas parecen tenerlo cerca después de que hayan intensificado las negociaciones en las últimas horas lideradas por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y por el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin. La última oferta estaría en los 1,88 billones de dólares, según avanzaba en las últimas horas el propio secretario de la Casa Blanca, Mark Meadows. Pelosi quiere llegar a los 2,2 billones, aunque parece que, salvo contratiempo de última hora, habrá un acuerdo en las próximas horas. La propia líder de los demócratas ha avanzado que habrá un paquete de ayudas a la economía que será grande, mejor que el último, y además de carácter retroactivo en muchas de las líneas que ya han terminado, lo que permitirá también sostener de forma fuerte la recuperación de la economía. El problema ahora está más bien en el Senado, donde los rebeldes republicanos siguen posicionándose en contra incluso de la posición del presidente Trump en plena recta final de la campaña electoral y con las encuestas dando una buena desventaja todavía frente al rival demócrata Joe Biden, pese a que se han ido estrechando las diferencias en las últimas semanas. Lo hemos visto en la encuesta que conocíamos ayer en el New York Times, rebajando ese nivel de diferencia, ese liderazgo de Biden hasta los 9 puntos desde los 16 que mostraba hace apenas unas semanas. El líder de los republicanos en la Cámara Baja, donde tienen mayoría, McConnell, ha avanzado que no van a apoyar ningún plan cerrado con Pelosi y que no habrá un gran acuerdo de estímulos, al menos no antes de las elecciones, lo que sin duda va a suponer un claro varapalo para Donald Trump, como decíamos, en plena recta final de la campaña electoral y en la previa a ese debate que va a mantener frente a Joe Biden en el día de mañana en Nashville, en Tennessee. Además, como decíamos, sigue presionando el ánimo de los inversores el avance de la pandemia del coronavirus y el miedo a que pueda frenar la recuperación de la economía con nuevas posibles medidas que pueda haberse obligado a tomar Estados Unidos o los diferentes estados. El país ha vuelto a superar la barrera de los 50.000 contagios ya por séptimo día consecutivo, mientras eso sí, en el plano médico, AstraZeneca ha avanzado que espera retomar las pruebas de su candidata a vacuna en Estados Unidos esta misma semana. Una difícil situación ante la que la Fed vuelve otra vez de nuevo a pedir de forma airada que haya una nueva línea de estímulos fiscales. Ha sido Charles Evans, el presidente de la Fed de Chicago, el que en las últimas horas ha dicho que sin estas nuevas ayudas, y además ha dicho le está generando nerviosismo las negociaciones difíciles que están teniendo la Casa Blanca y los demócratas, seguramente la recuperación de la economía se va a enfriar de forma fuerte en las próximas semanas. Hoy precisamente la mirada está en el libro beige del organismo y en el panorama económico que dibujan sus diferentes distritos, a ya solo dos semanas de su próxima decisión de tipos de interés, que llega con crecientes expectativas ante las opciones de que tengan que añadir más estímulos y volver a salir al rescate de los mercados financieros como ya sucedió en el mes de marzo. Y sobre todo, si finalmente el Congreso, el Senado en este caso, no saca adelante el plan de estímulos que están ultimando Nancy Pelosi y también Stephen Mnuchin. Como decíamos, en este contexto, los futuros vienen en negativo después del optimismo que veíamos esta pasada madrugada en la sesión asiática. Han ido poco a poco girando, desinflándose hasta girar a negativo después de
que hayan ido asimilando los inversores ese avance de la pandemia del coronavirus en las cifras y también pues ese temor a que el Senado finalmente nos respalde un acuerdo que puedan cerrar Pelosi y Munchin tras largos meses de negociaciones. Los futuros del Dow hasta ahora caen un 0,13%, los del S&P 500 se dejan un 0,15% y un 0,2% retroceden los del Nasdaq 100. Además, hoy no está presionando, de momento acompañando, perdón, está presionando el petróleo, que está cayendo a esta hora además con algo más de intensidad, un 1,8% se deja el crudo americano en los 40,96 dólares, ante las dudas que está poniendo sobre el lado de la demanda de crudo también, lógicamente, la pandemia y la presión sobre la recuperación económica, a la espera de las cifras de inventarios de petróleo que vamos a tener de la AIE esta tarde y también con señales de aumento de la producción que estamos teniendo hoy desde Libia. El crudo americano, como decimos, se deja un 1,8% en 40,98 dólares por barril. Además, en el mercado de divisas, el dólar index está en negativo, cayendo un 0,3% en las 92,72 unidades, y el termómetro del mercado, de momento, en modo risk-off o aversión al riesgo de los inversores, 0,64 abajo el dólar yen en las 104,83 unidades. En el plano empresarial, sin embargo, estamos viendo un inicio de campaña de los resultados del tercer trimestre, que de momento están dejando cuentas en la mayor parte de los casos por encima de las expectativas. Es el caso hoy de la mayor parte de compañías que han presentado cuentas, a excepción de Netflix, que ha decepcionado al mercado con sus resultados y en especial con el número de suscriptores, una vez que ha perdido el fuelle, el efecto positivo que había dejado el primer confinamiento con el aumento de suscripciones. Las acciones de Netflix, que presentaba ayer esas cuentas al cierre del mercado, están cayendo más de un 5% en preapertura. En el lado contrario destaca Snap, la red social, que sube un 24% después de superar expectativas con sus beneficios y suscriptores del tercer trimestre. También ha superado previsiones Abbott Laboratories, beneficio por acción de 0,98 frente a los 0,91 esperados. También lo ha conseguido Biogen en el tercer trimestre, 8,84 dólares frente a los 8,05 esperados. Además, ha anunciado un programa de recompra de acciones de 5.000 millones, sube más de un 2,5% en premarket. También supera expectativas la biofarmacéutica Thermo Fisher, 5,63 dólares por acción frente a los 4,33 esperados. Verizon ha superado previsiones con sus ganancias, 1,25 frente a los 1,22 esperados. También AutoNation, 2,05 dólares frente a los 1,53 esperados. Baker Hughes también ha superado expectativas, 0,04 frente a los 0,03 esperados por el mercado. Y también han superado previsiones Avery Dennison y también K-Corp, que ha en este caso presentado un beneficio de 0,41 frente a los 0,37 que esperaba el consenso de analistas. Además, hoy miramos también al sector automovilístico. Las acciones de Nikola suben más de un 10% después de que el presidente de General Motors haya declarado que está finalizando un acuerdo con el fabricante de vehículos eléctricos. Además, General Motors también está subiendo en preapertura más de un 4%. Después de haber presentado en las últimas horas el nuevo Hummer eléctrico con un precio de salida de 112.000 dólares, la compañía ha dicho que espera rebajar costes y en consecuencia el precio hasta los 99.000 dólares a finales de año y hasta los 79.000 en 2024. Y sin cambiar de sector, miramos también a Tesla, porque ha registrado una fuerte caída hoy de registro de automóviles en California en el tercer trimestre. En concreto, han caído un 13% hasta 16.500 vehículos. En el lado de las recomendaciones, hoy cerramos esta crónica con Wedbush, que ha mejorado el precio objetivo de Snap y también de Netflix, pese a la caída de suscriptores que ha registrado en este último caso la compañía de servicios en streaming. Futuros de momento con caídas ligeras en el caso del Dow y del S&P 500. Los inversores aguardan a ver si Pelosi y Munchin cierran en las próximas horas ese plan de estímulos, eso sí, con las dudas sobre si los republicanos en el Senado lo apoyarán finalmente, y también hoy con la mirada puesta en ese libro beige de la Reserva Federal de Estados Unidos. Feliz sesión. Muchísimas gracias a Diego Mercados. Lo que acabáis de escuchar es el resumen gratuito que ofrece Diego Mercados de lo que ha ocurrido en la sesión europea, de lo que va a ocurrir en la apertura americana. Ya sabéis que Diego Mercados es un servicio de noticias narradas en castellano en tiempo real de todo lo que acontece y va a acontecer a los mercados financieros. Lo podéis probar durante 7 días gratis y para ello tenéis un enlace justo aquí debajo en la descripción del vídeo en YouTube y, por supuesto, un cupón por si lo decidís, un cupón de descuento, evidentemente, por si lo decidís contratar, que tengáis un pequeño descuento en la contratación mensual, creo que es, ¿vale? Es un servicio cojonudo, somos canales amigos. Nos permiten usar su contenido y a cambio de esta pequeña promoción, yo lo hago encantado porque de verdad me parece un servicio cojonudo, ¿vale? Así que ahí tenéis, muchísimas gracias a Audio Mercados, qué grandes sois, como siempre. Bueno, traders, 360 personas conectadas en YouTube ahora mismo. Recuerda a todos los usuarios de Facebook, Twitter, Twitch y Periscope, os invito a que vayáis a YouTube. Id a YouTube y buscad Trading Zero, porque en YouTube estamos retransmitiendo a 1080p 60 frames por segundo con un delay máximo de 3 segundos. En YouTube es el único sitio en el que retransmitimos a 1080p 60 frames por segundo con un delay máximo de 3 segundos, casi en tiempo real, ¿vale? Así que iros todos a YouTube, buscad Trading Zero y vais a encontrar este fantástico canal del Trollito Azul, al que os invito a que os suscribáis y, por supuesto, que os unáis a este directo. Nos juntamos muchos más traders aquí en YouTube, aprendemos más trading y aprendemos más trading, os lo puedo asegurar. Bueno, ya nos vamos conectando. Sí, hoy va a ser un día
Hoy hay mucho rojo, ¿eh? Hay mucho rojo. Ojo, cuidado, que el mercado está indeciso, hay indecisión, ¿eh? Hay mucha tensión. Estos días van a ser días de inestabilidad. El coronavirus, sabéis que se está, las cifras siguen siendo alarmantes. En España han vuelto a poner encima de la mesa, bueno, en España han vuelto a poner, no, en España quieren hacer lo que han hecho otras grandes ciudades y otros grandes países de Europa, como por ejemplo París, ¿vale? Que ha decretado el estado de... el toque de queda en París. Eso quiere decir que a partir de una hora todo el mundo tiene que estar en su casa. En España lo quieren hacer porque aquí las cifras son disparatadas y para ello están estudiando implantar de nuevo, poner en marcha un estado de alarma en España para poder implantar el toque de queda. Eso por un lado, eso pasa en todos los países, las cifras de contagiados y de muertos disparatadas en todo el mundo. Las tensiones entre demócratas y republicanos siguen estando ahí para los paquetes económicos y las elecciones de Estados Unidos. Ahí es nada. Quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, traders, son las 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York. Ok, traders, el mercado está abierto. Como diría nuestro querido y amado amigo y compañero Daniel Argentino, recuerden operar con paciencia, con concentración y con disciplina. El día es largo, la sesión es larga. Recuerden operar, por favor, siguiendo su plan de trading y, por supuesto, recordando las dos reglas del buen inversor de nuestro abuelete favorito, que cumple 96,3 años y está el tío más fresco que una rosa. Yo creo que este se ha creado una cuenta en Snap y por eso Snap ha vendido más, ha mejorado sus resultados y por ese motivo está subiendo ahora un disparate en la sesión de hoy. La primera regla del buen inversor de nuestro abuelete favorito, Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversores del mundo y más viejo, por supuesto, si no el más viejo, es no perder nunca su capital. Y la segunda regla del buen inversor de nuestro abuelete favorito que siempre extendemos a los traders es no olvidar nunca la primera. Efectivamente, traders, esto ya está claro. El trading es fácil de estudiar, fácil de entender, fácil de hacer, pero extremadamente difícil de conseguir la consistencia. Las estadísticas dicen que el 95% de las personas que estamos aquí vamos a perder nuestro dinero cuando empecemos, cuando hagamos trading. Daniel Pablo Martínez dice que solamente 18 personas de las que hay conectadas ahora van a ser rentables a fin de año. Y eso es mentira, son 17, porque uno ya es seguro que voy a ser yo, y ojalá sean más personas, pero descontar ese número menos uno porque yo voy a ser rentable seguro. Recuerdo también que como consecuencia de esa probabilidad altísima de que perdáis dinero, os sugiero operar con la máxima responsabilidad, siguiendo vuestro plan de trading, vuestras reglas y, lo más importante, cumpliendo vuestros stop y vuestros riesgos diarios. Importantísimo. También os recuerdo la tercera regla de este santo canal, que es que le den a like al vídeo ahora mismo, hombre, denle a like al vídeo porque de esta forma nos ayudan muchísimo. Estamos cerca de los 42.000 suscriptores y esto es gracias a vosotros. Estáis construyendo una excelente comunidad. Y desde el nombre de Dani, de José, de Antoine y de mío propio, os lo agradezco de verdad, de todo corazón, porque es una auténtica pasada y un lujo poder hacer trading todos los días con cerca de 500 traders conectados. Una auténtica pasada. Bueno, gracias por vuestros likes y por vuestras suscripciones al canal. Ya sabéis que es gratis y nos ayudáis un montón. También os sugerimos, como todos los días, no operar estos primeros minutos de mercado, porque estos primeros minutos son los minutos de máximo volumen y los minutos de máxima volatilidad. Son los minutos en los que más dinero se gana y los minutos en los que más dinero se pierde. Por ese motivo hemos desarrollado en este canal una estrategia que nos ha llevado a ser el top one de los canales de YouTube más simpáticos, cachondos, divertidos, por supuesto educados, y que saben hacer los directos con mejor, de mejor forma, con buen rollo, con buena vibra, con una forma cachonda, y también ayudando a mejorar la salud cardiovascular de algunos traders. ¿Por qué esa estrategia consiste en saludar? Si saludan, seremos traders más educados, tendremos el corazón en mejor salud, porque saludaremos con fuerza, con energía, con ilusión, con pasión, y de esa forma liberaremos un poquito de adrenalina y de presión y tensión antes de comenzar la sesión de trading. Por ese motivo, no miren a la pantalla ahora y miren al chat en tiempo real en YouTube y saluden con toda la fuerza, energía e ímpetu, como está haciendo nuestra queridísima Andreina Marín, Sergi García, Miguel Ángel, Alejandro T, Roberto Medina, Manu Manso, Javier Serra, Mike Wawowski, Rodolfo Frecerro, Yander, ¿cómo estás? Aventador, Omag, Diego Mauricio, Carlos Vivo, Christopher Aro, ¿cómo estás? Trading
Bayo, José María Carvajal, Julián Salamanca, David Andriolo, Monsalve, Jorge Santos, Jason, Alexander MC, Javier Sierra, invirtiendo como tiburones, Monsalve, Mario, Omana, Maru Manso, Giovanni Torres, Yoramay, Jorge Santos, Javier Sierra de nuevo, Kevin Adrián, Rentería, saluden, coño, que esto se está moviendo ya, salude con un poco más de energía, que casi me quedo sin nombre para saludar. ¿Cómo está haciendo Belki García, Alexander Marco Linier, Claro Oscura, Jorge Emilio, Franco Zucorromomo, Javier Sierra, Fernando Greta, Daniel Sebastián, Carlos Rojo, Jorge, Francisco Alcolea, Claro Timín, Javier, Andreina Marín de nuevo, Claro Oscura, The Walling Data, Gabriela Aguerre, y como no podía ser de otra forma, nuestro queridísimo, nuestra queridísima Sakura. Sakura, que no sé quién eres, pero hoy te ha llevado el último saludo del directo. Pues sí, traders, ahora pongámonos la gorra de traders profesionales, respetables y rentables, y vayamos a hacer nuestro mejor trading. Para ello nos vamos a enfrentar a un mercado que nos muestra un spike en un gap alcista del 0,04%, un volumen de 1,8 millones de acciones operadas. Bueno, yo creo que un volumen bajo. Bueno, digamos que adecuado. La proyección, bueno, indecisa, aunque en este instante parece que quiere romper máximo de premarket, bueno, exceptuando la vela de las 8 de la mañana, que parece ser que quiere ir para arriba, ¿bien? Nos vamos a enfrentar a un Nasdaq que abre con un gap alcista de 0,3%, 1,5 millones de acciones operadas, proyección claramente alcista para el Nasdaq, y a un Dow Jones Industriales con un gap del 0,07% a la baja, 428.000 acciones operadas, proyección bajista. Recuerden que estos son los ETF de los principales índices de referencia. El SPY es el ETF del SP500, el QQQ es el ETF del Nasdaq 100 y el DIA es el ETF del Dow Jones Industriales. En el mercado de acciones americanas, que es lo que estamos haciendo nosotros, no se pueden operar los índices SP500, Nasdaq 100 y Dow Jones, pero sí existen instrumentos que son los ETF, se escribe ETF, que significa fondo indexado cotizado. Estos ETF, como por ejemplo el SPY, son un tipo de activo que replican la dirección del movimiento y la intensidad del movimiento del activo subyacente. En este caso, el SPY está replicando el movimiento, la dirección del movimiento y la intensidad del movimiento de su activo subyacente, que es el SP500. Si queréis operar el SP500, aquí podéis operar al SPY. El QQQ es el ETF del Nasdaq 100, replica la dirección del movimiento y la intensidad del Nasdaq 100. Si queréis operar el Nasdaq 100, aquí podéis operar su ETF, que es el QQQ, y el DIA es el ETF del Dow Jones Industriales, que replica la dirección del movimiento y la intensidad del movimiento del Dow Jones. Aquí no se puede operar el índice Dow Jones, pero sí podéis operar su equivalente, que es el DIA, ¿vale? Que es su ETF. Bueno, venga, después de este rollaco, vamos, Fernando Gante. Me voy a bajar la mesa porque me quiero sentar. ¡Oh, qué gusto, tío! Dios, qué calor. No saben, no os podéis imaginar la de calorías que se queman haciendo las intros. Madre de Dios. Bueno, ya estamos. Voy a poner la cámara un poquito más para abajo. Y la voy a limpiar un poquito también, que tiene mierda esto. A ver. Bueno, me ven mejor, ¿eh? Me he quitado por lo menos un par de años y 2 meses. Y 2 semanas, ¿eh? Bueno, hala, bien, venga. Bueno, qué alegría, ¿eh? Qué alegría cuando me dije. Bueno, vale. Bueno, pues vamos a ver, traders. Aquí tenéis mi pantalla de mercado. Ahí está, XLQA. Bueno, apertura del SPY indecisa, ahora va a atacar de nuevo el VWAP y la media de 200 sin dirección del movimiento clara, así que tened cuidado, esperad, vamos a ver qué dirección toma el mercado. Mi pantalla de mercado, yo por lo que estoy viendo, RUN, RUN interesante, ROST interesantísimo, o sea, lo que está haciendo esta acción ahora es algo más increíble, LAC increíble y MNST increíble. Decís que Tomás Fortino, mira lo que acaba de hacer DKNG. Joder, macho, pues a quien haya pillado DKNG, enhorabuena, de verdad. Ahora es cuando empezáis a decir, objetivo por 2. Objetivo por 7. Objetivo por 10. Joder, y yo ni siquiera me acabo de sentar, ¿vale? Por decirlo así. Bueno, pues sí, pues sí. Venga, vamos allá. Vamos allá. Bueno, ojo, no he comentado nada de la promo. Ya sabéis que podéis comprar un programa intro
Ya sabéis que es un programa que ofrece Tradenet. Ahora está en promoción por $350. Un programa intro lleva un curso de Tradenet, lleva una cuenta demo de esta plataforma para que la aprendáis a usar y lleva una cuenta fondeada con $14,000 de buying power y $700 de límite de pérdida. Además, tenéis una promoción, vamos a ayudar a esa promoción, con una hora de tutoría o de charla. No me gusta llamarlo tutoría porque no me siento con la autoridad moral para dar una tutoría a nadie, pero sí os aseguro que puedo compartir muchas cosas, ¿eh? Y aparte, y sobre todo, conocimiento, también os lo digo. Una charla conmigo en grupos de dos. Es decir, los que compréis un programa intro, los que lo hayáis comprado desde el viernes 16 inclusive, desde el viernes 16 hasta esta semana, escribidme un correo, decirme: hey Pablo, he comprado un programa intro desde el día 16 de octubre y tendréis una charla conmigo de una hora en un grupo de dos personas, ¿vale? Dani ya se ha hecho el mes, venga, terrible son en Nicola, Dani se ha hecho el mes, hasta luego Dani, gracias por todo, ¿eh? Investor Squad, Adri, ¿cómo estás? Bueno, tenemos que retomar el tema de los directos. ¿Sabéis lo que pasa? Que hice una prueba con Leo y con otra persona, en otro, no en directo. Y no sé si el tema de los directos con más personas puede estar bien. Yo creo que a lo mejor nos hace perder el foco. Quizás lo que sí podamos hacer es comenzar los directos nosotros y a continuación, cuando pase una hora o una hora y media, dar entrada a alguien, ¿no? Pero no sé, es que es difícil hacer un directo con una persona, ¿eh? Yo con Dani, porque ya tenemos mucho rodaje juntos y nos compenetramos bien, ¿no? Pero es difícil hacer un directo, ¿eh? mrnasor.60. Interesante. Run 5900 stop 50. Claro, es que es muy difícil, ¿vale? 5900. bueno, Leo, no lo digo por ti, ¿eh? Lo digo en general. Lo hice contigo en directo y con otra persona. También lo he hecho. Ya tengo la luz al día, Pablo. No es por eso, no, madre mía, Leo, hicimos un directo con Leo y fue una pena porque tuvo muchos problemas, pero no es por eso, Leo, ni por ti, por supuesto. Pero es cuestión de, no sé, tengo que ver si, hostia, lo que ha hecho Run, R-U-N, increíble, madre mía, enhorabuena. Monsalve, sí, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a olvidar ese tema. Vamos a intentar no hablar ni de política, ni de religión, ni de deportes, ¿vale? Vamos a intentar, son una de las reglas no escritas del canal, vamos a intentar no hablar de esos temas porque son temas que pueden herir susceptibilidades, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, punto y aparte, ¿vale? Por favor, no hablemos de política, ni de fútbol, ni de religión. Son temas muy delicados y pueden generar conflictos y distanciamientos entre algunos de vosotros y prefiero que no lo hagamos. Vamos a hablar de trading, de salseo un poco, de este tipo de cosas, ¿vale? Gracias a ti, Monsalve. Bueno, los polos y la taza la voy a enviar mañana, por fin. Y mañana lo enviaré. Hoy ha sido totalmente imposible, ¿vale? Imposible. Bueno, RUN, enhorabuena a todos. ¿Os gustó el vídeo de Antoine de ayer? Está bien, ¿eh? Estuvo bien, no me digáis que no. Aitor Llorente, ¿cómo estáis? Bueno, hay muchas personas que se están conectando, que son nuevas. Os conectáis por primera vez a este canal o por segunda vez. A ver, estamos haciendo trading de acciones americanas. Esto lo hacemos todos los días aquí en directo. Tenéis un curso gratuito de trading aquí debajo en la descripción del vídeo y en tradingcero.com. ¿Vale? Ahí tienes un curso gratuito en el que explicamos todo esto, qué medias usamos, qué estrategias, qué es el trading de acciones americanas, cómo podéis empezar, ¿vale? Pero aún así, respondo a algunas preguntas. Yo uso medias, uso muy pocos indicadores, uso las medias blancas, estas de aquí, son de 8 y 21 periodos exponenciales, las uso para ubicar el precio en el gráfico. Luego el VWAP, que es un indicador tal cual, VWAP, VWAP es el volumen promediado, es el precio promediado con el volumen, es un indicador que no se puede configurar, se pone y ya está. Y luego la media exponencial de 200, que es esta azul, ¿vale? Y luego uso el volumen, aunque el volumen para mí no es un indicador, es un dato. Mirad GSX, qué bonita cosa, 7800, con un stop altísimo, casi de un dólar. GSX 7800. Sprint de 23, imposible entrar con un break
No, no, bueno, imposible no. Si le ponemos una horquilla de 30 céntimos, a lo mejor sí, ¿no? Pero va a ser difícil coger ese break. Bueno, Rune, increíble. Enhorabuena. Sí, señor. Mirad Rune lo que ha hecho. Muy bien, Rune. $2. Fantástico. John S., me alegro que te haya gustado. Y alejándote, me alegro, me alegro. Bueno, bueno, Carlos Aracil, se te ha bloqueado ETF, o sea, ETF no, coño, TF Evolution. UAL, dice... Las tengo en otra pantalla. UAL, dice AE Morata. Está interesante UAL también, ¿eh? Nicola 21.50, interesante también Nicola. 21.50 Nicola. Stop 25 céntimos. Bueno, lo está haciendo ya. En este caso, contra tendencia, porque está en positivo, pero tiene una proyección y una intensidad bajista increíble, Nicola, ¿eh? Aerolíneas bajistas hoy, sí, eso parece. Aerolíneas y navieras, ¿eh? También bajistas. Ahí va Nicola haciendo cosas. RCL también, la estoy viendo. Sí, RCL bajista también, efectivamente. El SPY alcista, ¿eh? Mirad lo que está haciendo el SPY. No sé si lo veis, sabéis que es el líder. Yo siempre lo tengo abierto. Increíble lo que está haciendo el SPY, increíble, increíble. Fuerza alcista. Va como a velocidad de crucero, ¿no? Nunca mejor dicho. Nicola, fantástico movimiento bajista de Nicola, sí señor. DAL. Interesante DAL, lo más interesante de DAL es el costo stop que tiene buscando una posible entrada al 32.50. Tiene un stop de 15 céntimos, me gusta bastante, la verdad. Uy, el 50 cargado en DAL, más que el spray no acompaña nada. Pero da igual, está muy debilitada. Lo que sí es cierto... Está bonito DAL, ¿eh? Stop. Le voy a dar el... Uy, me cogió. Le voy a dar el punto... 62, stop. Punto 62, stop. Precio de entrada 31,48. Muy debilitada DAL, ¿eh? Bueno, y UAL también, ¿eh? Suelo operar UAL porque abre más volatilidad que DAL, pero bueno, en esta ocasión he decidido operar DAL. Porque consolidaba mejor que UAL. Mira, la estoy viendo UAL en otro monitor. Me gustaba más la configuración de velas de DAL, ¿no? Dentro de DAL, 31.48, stop 31.62. Tenemos aquí el stop, justo aquí, ¿vale? Para no darle la mecha, ¿no? 66, realmente. Bueno, incluso podría ser por encima del VWAP. A lo mejor el stop sí podía ser... Ay, a lo mejor podía haber entrado con menos riesgo y haber alargado el stop. ¿Cuál era el stop? Tenía que haber sido por encima del VWAP. No lo sé, Rick. Vamos a ver si cogemos un buen movimiento bajista. Está muy debilitada, ¿vale? A ver si ahora el SPY corrigiera una vela o dos velas y animara un poquito más a DAL. Ahí va GSX también. 78.00 lo acaba de hacer. Este nivel, el 77.50 de GSX, está bien. 77.50, pero tiene un stop altísimo, ¿vale? Altísimo. Bueno, DAL parece que no quiere. 12.00 LAC. 12.00 LAC. Y un stop relativamente corto, LAC, ¿eh? Lo más que tiene muy poca volatilidad, LAC. Pero está para hacer un movimiento fantástico, LAC al 12.00, mínimo 11.87. Poca volatilidad. $100 con CARV, Ricardo Marín. Os voy a pedir un favor y es que no digáis el neto, ¿vale? Porque nos puede crear algún tipo de susceptibilidad. Prefiero que, por favor, digáis el recorrido. Le he sacado 50 céntimos, 20 céntimos. Ricardo Marín, Dani está en una sala privada contra Enet. Volverá a los directos, pero hasta que no aterricen y se adecuen un poco más, no, ¿vale? Pero sí. ¡Hey, Oscar Vives! ¿Cómo estás? Bienvenido. Joder, el SPY
con este spy va a ser stop DAL. Bueno, DAB, el DAL parece que va a ser stop, ¿eh? Stop 31.62. De verdad que el spy, tío, está ahora mismo muy debilitada DAL. Bonito estrechamiento de configuración. La verdad es que bonita figura. Pero me temo que va a ser primera operación del día stop. Spy to the moon, exacto. Hoy largo, dice Jesús Areta, sí, es posible. Ahí está LAC haciendo el break al 12. Pero es que, hombre, poco stop, corto stop, un poco extendida quizás. Podríamos haberla atacado con un buen, lotaje, un buen riesgo además. 77.50 GSX, no está mal, difícil, tiene un stop altísimo GSX. Bueno, lo ha cortado ahora, 78, lo ha costado un dólar. El stop de GSX es de un dólar, os lo digo para vuestra información. Pero bueno, y ver presión aquí va a ser también complicado, Run corrigiendo, que es muy difícil. Con este spy, tío, es muy complicado. ROST, interesante también ROST. Ah, y tal va a ser stop. Bueno, va a ser stop seguramente. Sprint de 10, ROST. Qué bonito está, El 90, el 85-90. Estos niveles. Va a ser stop, DAL, qué pena. Primera operación del día, stop. Bueno. Al final te compraste el Pro de Trianet. Joder, pues espero que lo hayas hecho con nuestra cuenta de afiliado. Te lo agradeceré infinitamente, la verdad. Mira, LAC hubiera sido, era la jugada y no DAL, ¿vale? Era LAC la jugada, claramente. Bueno, pues nada, me equivoqué. ROST, qué bonita está. Sí, señor. Es 80, pinta bien, ¿eh? De ROST. Stop 40 céntimos. Un split de 7, difícil, ¿eh? Stop 40 céntimos. Es 80, para ir a atacar el entero. Stop 40 céntimos VWAP, que serían 50 céntimos. ROST no está nada mal, Para break del mínimo. Va a ser stop, qué lástima, DAL. Ay, 90.7. 90.7. Stop 91.21 mínimo. Podemos buscar incluso un break aquí al mínimo de esta vela, porque también puede estar muy bien, El 90, 89, 90. Este es 90, 89. Y bajamos un poco, que tampoco estaría mal. Y stop en 21. Y stop en 21. 91.21. ¿Vale? Bueno, DAL a punto de ser stop. Va, tío, qué lástima. Bueno, mira, dentro de ROST, stop 91.21. Bye. Bueno, a punto de ser stop, DAL. Qué lástima. ROST. DAL stop. Bueno, DAL stop, pues nada, una menos, qué lástima. No me gusta nada empezar a negativo. La primera operación del día negativa no me gusta nada. GSX, sí, bonita GSX ahora, sí señor, a 78.00. Bueno, ahora ya un dólar de stop. Esa es la pena. Un dólar de stop. Era aquí la entrada al 77.60. Fíjate, esta era la entrada. Mira que viene consolidado aquí. Qué bien ha consolidado aquí GSX, Daniel Pablo. Qué bonita operación. Si la has pillado, tío. Si la has pillado, qué bien.
KSS. Bonita KSS también, sí señor. Al 2020 yo entraría con stop de 10 KSS, ¿eh? Está bien. Lo que pasa es que no me gusta nada la operación en DAL, y tampoco me gusta el SPY. Voy a esperar a ver cómo se desarrolla ROST, ¿vale? No voy a tomar ninguna posición más porque no me gusta cómo me ha ido en DAL. No la he leído bien y no me ha gustado. Voy a esperar a ver ROST cómo se desarrolla. Mínimo lo ha tocado en esta vela, punto 80. Si rompemos el 80, bien. Si no, stop 91.21. Ojo, cuidado. Líder en contra, sí. Objetivo mensual, 6% conseguido después de una semana dura. Víctor Navas, tío, enhorabuena. Qué difícil es y qué bien sienta, ¿eh? Qué bien sienta. Sí, señor. A esta room, que parece que quiere hacer algo. Tenemos que esperar la rotura de este nivel en run. WKHS atacando el VWAP. Follow the leader. Totalmente de acuerdo, Jesús Areta. Totalmente de acuerdo. Blue Trader, ¿cómo está? Esperando confirmación de largos. Para SP500, sí. Confirmación de largos o alguna corrección que nos ayude un poco, ¿no? ¿O qué? Bueno, ROST dentro y no está yendo bien para mí, ¿eh? Un split de 11, o sea que es posible que en dos spikes me saque el stop. Va a ser esto, ROST, qué lástima. Dos operaciones negativas, mal rollo, no me gusta nada. Y además dos operaciones importantes, no me gusta nada. No me gusta nada, GSX, qué bonita. Qué bonita GSX, Daniel Pablo, enhorabuena si la has pillado, yo creo que sí. GSX, espectacular. Y los sigue estando al 70, ahí está la presión. Iceberg consume, buaf, un break del tirón, vamos, pero del tirón. Es que esta es peligrosísima. Acciones con mucha liquidez son acciones peligrosas. Eso que no se os olvide, es importante, ¿vale? Mira LAC, fíjate. En lugar de haber operado DAL, podría haber operado LAC. La verdad. ¿Qué extendida estaba aquí al break del 12, ¿vale? Con un stop de 10 céntimos al VWAP. Lo podemos poner ahí. Y mirad todo el recorrido que ha hecho. Fantástica. LAC, muy bonita. Sí, señor. GSX, buaf. Ahí está la tía. Madre del amor hermoso. Enhorabuena. Ahí está. Con dos pelotas. Enhorabuena. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, GSX. Qué bien, tío. Qué bien. Qué bien. WKHS 2020, VWAP, stop 33, serían 13 céntimos, inicia movimiento, pero está fea, ahora mismo está feísima. O sea, inicia el movimiento ya por debajo del VWAP, ¿no? Pero bueno. Sí, está muy fea para tradear ROST, bueno, ahora ya, ¿qué quieres que te diga? Está fea, está fea. Desde luego he podido escoger otra acción. Alejandro Butrón, GSX, ¿da miedo? Sí, da miedo. Difícil. Pero difícil pero increíble movimiento. Claro, es que esto es lo que pasa. A mayor liquidez, mayor volatilidad y además tiene un buen nominal de $70 y eso hace que abra una volatilidad interesante, ojo, y peligrosa. La volatilidad es buena para los traders, pero tenemos que saber que nos estamos enfrentando a una acción con una alta volatilidad y que es peligrosa, evidentemente.
Planeta Gamer, sí, ayer me tuve que ir corriendo, lo siento, tuve un problema personal, me tuve que ir a urgencias, ¿vale? Simplificando mucho el tema, por eso me fui tan corriendo. Me llamó mi mujer y me dijo, Pablo, nos tenemos que ir. Y cogí, me despedí y me fui. Bien, no es nada grave. Oh, stop en Rust. Bueno, dos operaciones negativas para empezar la sesión. Es algo malo, es lo peor que le puede pasar a un trader, por lo menos a mí. Estamos ya en 80 pavos abajo, ¿eh? Ojo, cuidado, ahora mis riesgos son 200, lo cambié ayer. No me gusta nada empezar con dos operaciones negativas, pero es lo que hay. Así que ahora, piano, piano. ¿Cómo lleváis la sesión vosotros, traders? ¿Positiva, negativa? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? SNAP. Nicola, ¿cómo va Nicola? Positivo, Timmy, enhorabuena. Sí, señor. Muy bien, venga, vamos allá. Objetivo en DKNG a la break del 43. Toma ya. Grandes resultados con Snap. Muy bien. DKNG, increíble DKNG, ¿eh? ¿Y Dal, cómo va? ¿Cómo van mis fetiches? Nah, qué mala operación en Dal. RCL, UAL y Nicola. Está bonita Nicola, ¿eh? Al break de este nivel, del 46, con stop de 20 céntimos. Está bonita, ¿eh? Ya lleva GSX. Bueno, pues nada, se ha pillado GSX. Enhorabuena. Increíble. Sí, señor. Sí, señor. Sí, GSX espectacular. Andrés Velázquez dice, ¿cómo es ese RNE? El diario está bonito, se rompe el VWAP. Sí, está bonita. La marca, para mí, yo no la operaría, pero sí. Estoy viendo ROST, qué graciosa. Me saca el stop. Esto es el broker, ¿eh? Me ha sacado, yo lo tenía en 21, ¿no? Ha hecho 91-22, me ha sacado un stop en 22, ¿eh? Y ahora parece que va a buscar mínimos. Como esta acción haga mínimos, llamo al broker y me cago en toda su cara, ¿eh? Porque esto es que el broker me ha engañado, me ha manipulado. Tenía el stop en 21, ¿no? Creo. Y me ha sacado el stop en 22, ¿eh? Y ahora, ojo, ojo que va a buscar mínimos. Como haga mínimos, ROST, llamo al broker y le digo que a Tomás que le den por el culo. Es que lo va a hacer, lo va a hacer. Va a hacer mínimo. Va a romper el 80. Me ha sacado por un céntimo el stop, ¿eh? Por un céntimo. Por un céntimo. No me lo puedo creer. Run, interesante, ¿eh? Es el 90 de run, tiene buena pinta. Hostia, un stop altísimo.
Traders, disculpadme un segundo, vengo enseguida. Os dejo la pantalla de mercado, ¿vale? Thank you.
Bueno, traders, ya estoy aquí de vuelta. Venga, decidme, ROST, ¿cómo va? Ah, mira, se ha dado la vuelta. Claro, porque he llamado al broker y le he dicho que no se pasen, que estoy en directo. Y han dicho, no te preocupes, que ha sido, disculpa. Vamos a darle la vuelta a la acción y para arriba. Bueno, sesión negativa. No pasa nada. Bueno, venga, vamos. Recordad que estoy con el riesgo de $200. Bueno, un dólar en ounce, madre mía. Sí, señor. Un dólar, Alonso Dorado, un dólar de recorrido en Snap. Enhorabuena, Alejandro Butrón. Vamos, Nicola. Sí, señor. Anderson, sí, me están obligando. Eso es porque no quieren que opere con esta plataforma, sí. Bueno, pues nada, pues esto es lo que hay, traders. Esto es lo que hay. Vamos a ver, vamos a buscar alguna acción interesante. Vamos a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq, ¿vale? Vamos allá. Alguna acción interesante, stop corto, PNTX. Esta también da buenas oportunidades, ¿eh? Bonita PNTX, ¿eh? Bonita BNTX, 70, un poquito de presión BNTX, Sprint de 15, muy difícil, Room ya no está tan debilitada, mira ahí está Netflix, menos 5,4%, ¿eh? Sí, Andrés, claro, pero eso te lo van a pedir en Colmex y te lo van a pedir en cualquier broker, tienes que enviar tus datos, tu documento identificativo, tu DNI o tu pasaporte o lo que sea. Increíble, SNAP, ¿eh? Me gusta el mínimo redondeado de GSX para un cambio de tendencia, ¿eh? Es que hay que tener un par de huevos para hacer eso que no veas. Y yo hoy no los tengo. Ahí está GSX. Está muy bonita GSX, ¿eh? Bueno, BNTX, sí, la hemos comentado, ¿no? La hemos pasado antes por encima. Pero tenía un spread fuerte. 15 céntimos de spread, sí. Está bonita BNTX. IRBT, esta acción también es muy interesante, cuando se pone activa está muy bien, ¿eh? Y WKHS, ¿no me decís nada de esta o qué? Tiene una proyección bajista bonita. Ese break del 20, stop 20 céntimos. Más que en 5 minutos está un poquito extendida, pero ahí está. IRBT, sprint de 30 céntimos, una auténtica barbaridad. No para el directo. ¿Tenéis problemas con el directo? Me extraña que hayan tan pocas personas conectadas. ¿Tenéis problemas con el directo en YouTube? ¿Es posible? ¿Lo habéis comentado alguno? ¿Es posible que tengáis algún tipo de problema? Es YouTube, ¿eh? Nosotros, yo voy bien. Tengo la conexión estable. Sí. Directo correcto, ¿no? Lojo en Nicola. JKS. Buenas, trader. Hey, buenas, ¿cómo estás? Heidi Trading. No, Gen Nicola, JKS, sí, la acabamos de pasar, creo, ¿no? Sí, pero más que el stop es alto, ¿eh? Directo todo correcto, gracias. A ti te va bien. Ahí está Run, queriendo romper este ranguito, ya lo ha roto. Ese 90 de Run con stop 40 céntimos, sigue siendo altísimo. Mira, WKHS haciendo algo. ¿Y Dal? ¿De verdad que se ha caído Dal? ¡Oibó!
si se cayó Dar. Mírala. El líder comenzará caída después del rango. No tengo ni idea. Estoy viendo Rune. Si empezara bajista el Spy, Rune está interesante. GSX haciendo justamente eso, ¿no? Mínimo redondeado y parece que se queda en la vuelta. Esto es un redondeo. Un mínimo, un gran mínimo redondeado. Y tiene una pinta excelente. LAC, .80. DAL, que este movimiento lo podía haber hecho antes. Vamos, si lo hubiera hecho antes, hubiéramos hecho... Bueno, todavía no. WKHS, justo lo que querías, efectivamente. Pues fíjate que estoy viendo Room, también me gusta mucho Room, ese 80 de Room, ¿eh? 80 con stop, más que claro, el stop es 40 céntimos. Ese 80 de Room pinta muy bien. Ay, se lo acaba de hacer. Le iba a meter una operación con un stop de 40. Ese 80 de Room pinta bien. Ojo porque el Spy quiere corregir y es el momento de buscar alguna acción que muestre síntomas de debilidad o que los haya mostrado, mejor dicho, ¿no? Sería el momento para buscarla ahora. Como por ejemplo Room, ¿no? Alguna que esté en un ranguito que nos permita hacer una buena operación. Por ejemplo, tal 75 por debajo de VWAP estaría bonita. Tal más que el stop son 50 céntimos y el split de 5. Uy, tal, uy, uy, lo hizo, no me va a coger. Bueno, esta es una operación arriesgada. Justo iniciar movimiento por debajo del VWAP puede salir bien, ¿no? Pero arriesgada, arriesgada. Bueno, pues nada, sigamos. Snap, buscando máximo, ¿eh? EOG, Marco Cazón. Saúl González, esta mañana. No, no voy a dejar de operar. Voy a seguir operando. Shom y T. T bajista, pero poca volatilidad, ¿no? Párate. Julio Bernuy, claro que sí, un saludo para Lima. Snap 38, sí. Ahí va Snap a toda vela, ¿eh? Sí, señor. Juan Manuel, no, no analizo fundamentales. Hacemos scalping, estudiando presiones, compradoras, vendedoras y estructuras de precio. Cuban Trader, tenéis que esperar un poquito más. Un poquito más. Pues tiene un pequeño atasco. No, me gusta más LAC. Sigue con una bonita. Me gusta LAC bastante, ¿eh? Stop de 10 céntimos. Me gusta LAC bastante. Se viene una corrección del Spy, no lo sé. Sí, estoy usando una cuenta fondeada y la verdad es que contento. Ahí va GSX. Madre mía lo que acaba de hacer GSX. Un dólar en un movimiento GSX. Increíble, ¿eh? Increíble GSX. Mirad. GSX de 77.32 a 76.35. Enhorabuena a los que la hayáis pillado. Qué pasada, tío. Tío, ¿por qué no pillaré yo una de esas?
No sé, pregunto. Me gusta este stop a 87. Me gusta... Me gusta este 77 de LAC, ¿eh? Con stop de 10. Me gusta bastante ese 77 de LAC. ¿Tu price? ¿Qué dices, tío? Ah, porque ya lo hizo. Vaya. Ahora. Bueno, sería 76. ¡Uy! Vaya. Me la perdí. Bueno. Me la perdí. Increíble, GSX. Sí, se pierde el vivo de YouTube, ya lo sé. Hay algún problemilla. Increíble GSX. Increíble GSX. LAC, me la perdí, me la perdí. Y run, si el spy decidiera caer, estaría bien. Lo que pasa es que el stop ahora ya no hay rango, un rango claramente definido. Más complicado, la verdad. Bueno, GSX mínimo de sesión. ROST para arriba, como le he dicho al broker. Y DAL corrigiendo. Bueno, pues ahí va. WKHS. 80. Es 80 con stop de 20 céntimos. Uy, mira, lo va a hacer. Stop de 20 céntimos. Está bonito, ¿eh? Uy, vaya hombre. Me gusta el 80 de WKHS. Pero no. Voy a cancelar, disculpad, está muy extendida en 5 minutos. Lo que pasa es que la corrección del SPY es muy interesante. Voy a cancelar el... Me gusta el 80 de WKHS, pero está muy extendida en 5 minutos. Por ese motivo voy a aguantar. El SPY... esto de 20 céntimos, para ese break. El SPY está muy extendido. Bueno, podemos hacer un... Podríamos diseñar... Bueno, lo acaba de hacer, ya da igual. Parece el SPY. Stop en VWAP. Para Nicola, dice Alejandro Butrón. Bueno. Pues sí, pues sí. IRBT, fantástica. Difícil acción. Difícil operar IRBT. Y esta también está muy bonita. CWST, pero de un stop altísimo. Stop altísimo. Netflix espectacular. BNTX, ahí está. Stop altísimo. Run se fue. Pues a lo mejor YouTube tiene algún problema por países. Es posible que tenga algún problema por países YouTube, ¿eh? Sí, lo podéis ver por Facebook, Twitter, Twitch y Periscope. Podéis ver el directo por un montón de canales, la verdad. Estamos en todas las redes sociales, o sea que excusa no tenéis. El SPY parece que quiere hacer algo. Quizás se vaya a atacar su VWAP, no lo sé. No lo sé.
Petón. Petón. Sí, se está cayendo. Más que el diario de Petón, a mí. Hino, dice Chris. Interesante, Hino. Carlos Aracil, WKHS, sí, rompió el 80. De hecho, yo quise entrar al break del 80. El stop eran 20 céntimos. Que está muy extendida en 5 minutos. Por eso la descarté. LAC funcionando bien, más o menos bien. Están entrando ventas en SPY, sí. Ventas al SPY, ¿eh? GSX, mínimo 75, 72. Stop, me gusta, uff, el 76 de GSX me gusta. Stop, 30 céntimos, 40 céntimos. Me gusta el 76. Hay un iceberg en 76, espectacular. Y en 90 también. Mira, y el stop 30 céntimos, 40 céntimos sería ahora. Ah, y el 76, me perdí el iceberg, qué pena. GSX, qué bonita GSX, 7600. En 80 otro, buf, esta puede dar un dólar incluso, qué lástima. Mira, ahí está, buen volumen, pero sin continuidad. Dando otra oportunidad, ¿no? El stop es 37, 30 céntimos. Serían 40 céntimos de stop. Y la 76. Hay una presión en 76 tremenda, ¿eh? Snap a tope, ¿eh? Madre mía. Qué barbaridad. Me gusta GSX para arriesgar, buscar incluso un dólar. Lo que pasa es que, sobre todo por el SPY. El problema de GSX es que en 5 minutos también está muy extendida. Ese es el problema. Pero está bonita GSX. El 80 es un buen nivel con un stop de 50 céntimos. Lo voy a probar para ir a por el 1 a 1 directamente. Me gusta. Qué difícil. Está muy extendida en 5 minutos. FSLI. Uy, creo que rompió. Lo siento, no la vi, no la vi, lo siento, lo siento. Pero está rebotando en la, justo en la media de 8 periodos y dando marcando un stop en 10, que pinta bien también, ¿eh? 5 minutos también extendida. Es lo que pasa, es lo que pasa. Que sí, Daniel Pablo, joder, ¿qué me vas a contar? Lo que pasa, tío, lo que pasa. Está muy extendida, estamos en 5 minutos. Están muy extendidas. GSX. Respetando el stop de 30. Me gusta mucho el de nuevo el break al 76. Porque me gusta muchísimo. De GSX, tío. Está respetando muy bien ese stop de 30 céntimos. Lo está respetando muy bien, muy bien. Stop punto 30, que serían unos 40 céntimos. Me gusta el break del 76 y necesita el SPY esta. Y stop en punto 30, 76-30 tal cual. Mira, nuevo presión en 76. Es que si lo hace, y debería hacerlo por el SPY, ahora está estrechando, ¿veis? No está mal. Está extendida en 5 minutos, pero tiene que... Mira, otro iceberg en 76. Muchísima presión en 76.
no lo consigue romper los últimos 3 minutos, si tenemos que conseguir que lo rompa y que inicie movimiento, ¿vale? Mira, 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 el iceberg en GSX en 76, está ahí súper cargado, pero desde hace 5 minutos, ¿eh? Cada vez que lo rompen, vuelve, no la dejan. De nuevo ahí va el 76. Es increíble. El tema es que si lo hace, no sé, con, lo va a hacer con un sprint del copón. Increíble GSX 76, sprint de 1, pero es que lo abre fuerte. Vamos a ver si es capaz de hacer el break y de iniciar un movimiento interesante. Lo puede hacer, ¿eh? Al bar verde, sí. Hoy sesión negativa, la verdad. Y ahora los números son más grandes porque el riesgo es mayor, ¿no? El riesgo diario y los números son más grandes, ¿no? Y parece que impresiona más, pero bueno, volvemos al riesgo inicial, así que mirad el 76, es que es increíble lo del 76. Split de 5, de 3, ¿no veis lo que abre? Tiene que romper el 76 y el 90, ¿eh? El 90 es un punto importante. Ahí va consumiendo. Mirad el iceberg que hay en 76 en GSX, increíble. Increíble. Y ahí el spy ahora sí acompaña. Oh, mira, lo hizo. No me cogió. 80. Oh, cancelo. Oh, tengo que cancelar. Ahí va. Claro, hizo el break al 80. Ahí va. Mirad, un break de 50 céntimos. Qué bonito. Ay, qué lástima. Bueno, la otra opción para evitar que pase esto es entrar antes del break. Lo que pasa es que no, yo no lo suelo hacer. No me gusta hacerlo así, ¿no? Pero bueno. Ha pasado lo que, bueno, presuponía que podía pasar, ¿no? Que ha hecho el break fuerte. Ha hecho un break de 40 céntimos, ¿eh? Esto es de... Estamos en 58 ahora, punto 58. 42 céntimos de break, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, pues nada, una operación que no pudimos aprovechar. Qué lástima. Ahí va Snap. Está bonito, largo snap, stop 30 céntimos también, ¿eh? Stop 30 céntimos tras esta corrección. Rebotando ahí en las medias. El stop marcado en la media y aquí, está aquí justo. Me gusta. Está bonito el largo en snap con un stop de 30. Está bien. Bueno, ahí va Run, que parece que vuelve a mostrar síntomas de debilidad. Sigando un stop de 40. El break del 80 en Run puede estar bien. Stop de 40 céntimos justo al VWAP. Está bonito. El SPY ahora parece que puede acompañar un poco. Ese 80 de Run. Está bonito el 80 de Run. Sí, señor. Está mostrando debilidad relativa ahora. Stop 26, 45 céntimos más o menos. En 5 minutos pinta bien también. Vamos a probar la rotura de este ranguito, ¿vale? De este nivel del 80. Hay presión, como veis. Vamos a un poco de presión, claro, no es que haya mucha, pero hay algo. Y el stop lo ponemos en 21. Mira, me cogió.
en 77, stop en 59.21. Lo ha roto con poca fuerza, la verdad. Pero bueno. Bueno, nada interesante para Sor. Sí. Esta. Vamos a ver. Vamos a necesitar del spy, ¿eh? Vamos a ver si es capaz de hacer algo interesante. Dentro de room, 58-80 break, stop 21. O sea, stop 59-21, evidentemente. Ahí está Snap, haciendo una corrección interesante. No funcionó ese stop 30 céntimos al break del 37. Vaya. Buah, qué bonita WKHS también al punto 20, ¿eh? Como ha respetado el stop ahí, punto 20, en tres veces. Sí, señor. Buah, va a ser stop en room. Bueno, pues esta va a ser mi última operación del día. Claramente hoy no fluyo con el mercado. Así que, como diría Daniel Pablo, si no fluye mejor está te quito. Porque ya sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces, claramente, no, hoy no es una buena sesión. Bueno, esto va a ser stop room. Qué lástima. Esto es punto 21, por encima del VWAP. A la stop. Tres operaciones negativas, traders, dejo de operar. Supero mi medio riesgo diario, estamos en menos 126. Dejo de operar porque claramente no fluyo con el mercado, no quiero llegar a riesgo diario, ni muchísimo menos, así que mejor me estoy quieto. Una lástima, las operaciones, el inicio de la sesión y mala sesión, la verdad es que mala sesión. Más de la mitad de riesgo diario, ¿vale? Unos 140 pavos en total, abajo, con comisiones y tal, más o menos. Así que, no mola, no mola. Dejamos de operar, traders. No sé cómo llevaré por sobre la sesión, positiva, negativa. Una lástima, ¿eh? ¡Ah, tío, qué pena! ¡Ay, qué pena! Con lo bien que estábamos operando. Sí, hoy toco un respiro, claramente. Bueno, no, sí, hay que dejar de operar, ya está. No, no llego a mi riesgo diario, pero dejo de operar. Tres operaciones negativas ya es suficiente y demasiado para mí también, ¿eh? Así que, nada. Una lástima porque me equivoqué en ROS, no tenía que haberla operado, una acción con poca liquidez, una acción fea para operar, pero bonita estructura, me gustó. Room, también una lástima. Me equivoqué también, claramente han sido tres errores. Y DAL también claramente equivocada. Así que han sido tres errores. Pues lo mejor es estarse quieto. Porque si no llegamos a riesgo diario y la vamos a liar. Así que... ¡Ay! Alvar, el hecho de que seas capaz de parar dice mucho de ti, Pablo. Pues sí, ya tenemos ya algo de experiencia. Yo hoy me dio riesgo diario y no necesito llegar a riesgo para darme cuenta de que hoy no. Efectivamente, Daniel Pablo, hoy no. Hoy no, efectivamente. André Velázquez, sí. Es lo más importante, ¿eh? Lo decimos siempre y es cierto. Saber parar es importante, es lo más importante. Y lo más difícil, ¿eh? Decir no voy a parar y... No, o sea, voy a parar y parar es súper complicado, lo puedo asegurar. Pues nada, una lástima. ¿Qué queréis que os diga? Esta es mi pantalla de mercado. Mm.
ahí la tenéis. No hay nada así interesante. Bueno, WKH es la única que hoy ha respetado su debilidad. WKHS ha sido la única. Bueno, por supuesto, GSX, que la tenéis aquí. GSX increíble, ¿vale? Increíble lo que ha hecho GSX hoy. Enhorabuena a los que hayáis pillado GSX. Yo no la pillé. Pues sí, día negativo. Día negativo, día difícil y día de parar. Y ya está, ya os digo. No voy a seguir porque no quiero llegar al riesgo diario, ni de lejos. Y nada, pues la cuenta mañana la tendremos. Terminamos con 126 pavos abajo, ¿vale? 6 tickets, unos 10, 11 dólares. Mañana abriremos con 78.950, más o menos. Bueno, ya hemos superado la barrera de los 79.000. Voy a seguir con mi riesgo diario de 200 dólares, ¿vale? Y nada más. No os puedo contar nada más. Me encantaría deciros otra cosa, pero es lo que hay. Qué bonita GSX. Y qué lástima no haberla pillado, ¿eh? Qué bonita y qué difícil, porque mira que operar esta es complicado, ¿eh? Qué bonita, tío. Mira qué bonita figura está haciendo aquí, con un stop clavado aquí, además. 76.30, bueno, incluso 76.20, ¿no? Para este break del mínimo. Hubiera estado muy bonito, muy bonita esa jugada, sí señor. Iceberg en 40. Y pum, lo va a romper seguro. Se vale entero, ¿eh? Como rompa el 40 se vale entero, pero del tirón. Ahí va, Iceberg en 40, ahí va. Mínimo de sesión, efectivamente al entero, ya está. A tomar por saco, si está claro. Al entero, pero del tirón. Vamos, está tocando al entero en esta vela. Me juego un dedo y no lo pierdo, ¿eh? Míralo, 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 se vale entero, está claro. Estaba clarísimo. No sé si lo va a romper, pero llegar sí va a llegar. 75-00. ¡Guau! ¡Qué bonita jugada! ¡Qué bonita jugada! ¡Qué bonita jugada! ¡Madre mía! Espectacular, tío. 75, ¡qué bonita jugada! Sí, señor. Ahí va, a por el entero. Sí, señor, míralo. Ahí tienes. Un poquito de ocultas, intermedias, presión. Mira qué volumen. Buah, perfecto para romperlo y meterle continuidad por lo menos dos velas más, ¿eh? Ha llegado al entero, ya. El dedo no lo he perdido porque ha llegado al entero. Ahí estaba claro. Si rompía el 40 con toda la presión que había en 40, el mínimo que era, lo tenían 30, en 31 se lo cargaba, pero vamos, del tirón. Y es que se iba al entero, está clarísimo. Vamos, yo lo he visto muy claro. Mira, 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 mira. Ahí va el break al entero de GSX. Ojo, cuidado, lo que lo va a hacer. Bueno, lo ha hecho 74.96. Lo que pasa es que lo ha hecho muy rápido, pero lo ha hecho 74.96 break, ¿eh? Y snap, ahí va. Para arriba, sí, señor. Bueno, pues nada, qué lástima de sesión. Qué lástima de sesión. Pero bueno, es lo que hay. Hendrix, sí, acabas de entrar, si ves el día rojo. Sí, de hecho ya voy a dejarte operar, ya no voy a operar más. Tesla, ¿cómo va? Va. Genial, muy bonita, Nicola. IRBT, dice The Walling Data. Sí, la hemos visto antes. Increíble, también. De hecho, ahora está marcando aquí el stop en 81.47, pero ya la jugada sería al break del 80-60, ¿no? Al break de este nivel para intentar buscar ya mínimo de sesión.
Sí, en un mes he palmado 1000 pavos, en un año casi. Andrés Castro, a tomar por culo, sí. Hoy es el día de a tomar por culo el mercado, efectivamente. Sesión difícil, bueno, creo que no ha sido solo para mí, también para alguno de vosotros. DKNG. Hombre, DKNG complicada para buscar short. Ahí tienes el precio de cierre que te puede actuar como un soporte importante. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, Snap, increíble, Samuel, sí, ayer me tuve que ir a urgencias. Me llamaron y me tuve que ir corriendo. Por eso terminé el directo tan rápido, lo siento, pero es verdad. Estas cosas pasan incluso en directo. Me tuve que ir, por eso me despedí tan rápido. Y no estaba pensado así, pero fue una urgencia, de verdad. Terminé en el hospital. Así que ayer fue un día complicado, sí. Pero bueno, todo bien, la verdad es que todo bien. Gracias, Samuel, por el comentario. Bueno, y RUM, pues la verdad es que está adoptando una configuración alcista que no está nada mal, ¿eh? Todo lo tengo que decir. Ahí está RUM. Está fea, pues está la media 200 ahí, pero bueno, ahí está. Sí, no fue por mí, ¿eh? No fue por mí, pero fue por uno de mis hijos, así que... Pero bueno, es lo que hay. Esto es lo que hay. ¡Ey, Alejandro Butrón! Sí, señor, sí, señor. Te sacó Nicola y objetivo cumplido. Enhorabuena, me alegro un montón, tío. Bueno, Alejandro Butrón, haciendo una excelente sesión de trading. Nicola, estaba largo, imagino, Alejandro. Te sacaría el stop de protección y hasta luego, Lucas. Pues enhorabuena, Alejandro. Sí, señor. Sí, señor, pues ahí es nada. Yo voy a terminar la sesión de trading de hoy. No sé si hoy habrá un vídeo, estar atento, la verdad es que no lo tengo muy claro porque tengo que hacer unas cosas ahora y no sé si me va a dar tiempo. Pero voy a terminar la sesión ya, ¿vale? Porque necesito, voy a aprovechar este tiempo y necesito hacer unas cosillas. Muchísimas gracias por haber estado ahí, Daniel Pablo. Sí, todo ok, todo ok. Fue un susto del copón, pero todo ok. Me alegra que os gustara el vídeo de ayer con Antoine. Ayer se publicó un vídeo con Antoine. Yo espero que lo veáis porque está muy bien, ¿vale? La verdad es que está francamente bien. Sesión negativa para mí, 127 pavos abajo. 120. ¿Cuánto? 126 pavos abajo. Mañana volveremos a bajar por debajo. Volvemos a bajar de 79.000 pavos, pero mantenemos el mismo riesgo, ¿vale? $200 diarios. Hoy no ha sido un buen trading, una buena sesión. Tres operaciones negativas y ya basta, ¿vale? No hace falta llegar al riesgo diario para darse cuenta uno de que hoy no. Y pues ya está, hemos operado lo mejor que hemos podido. Evidentemente no he acertado en las operaciones, no ha sido el día correcto, después de unos días fantásticamente buenos en cuanto a trading. Y mañana más y mejor, mañana arrancaremos con 79.950, creo, más o menos.
$78,950 aproximadamente. Así que tenemos que volver a pasar la barrera de los 79.000 para volver a recuperar confianza y seguir dando pasos hacia adelante y volver a poner la cuenta en positivo. Estoy bien, la verdad es que no me importa. Hemos hecho buen trading, cumplimos nuestras reglas, dejamos de operar y hasta luego, Lucas, que es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Si queremos avanzar y dar pasos en positivo, además. Por lo tanto, increíble GSX, una pena que no hayamos pillado GSX y LAC también. Nos vamos a dormir tranquilos, sí, tío. Y además, de verdad, no te puedo imaginar. Sí, hoy sí, vamos a dormir tranquilos. Por lo menos eso espero. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en la sesión de directo de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York Traders. Os envío un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar ahí, por apoyar con vuestros likes, vuestros comentarios. Y de verdad, es un placer y un lujo hacer esto con vosotros. Y gracias porque me ayudáis, aunque no lo parezca, pero me ayudáis a ser el mejor trader. Y eso lo conseguís vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, chao.